Buenas noches. El día 22 de mayo se ha celebrado el Día Mundial de la Biodiversidad, una de las fechas más destacadas en materia de protección del medio ambiente. El Centro Ambiental Los Viveros se ha volcado con ella. Hoy estamos en una de las actividades que ha realizado el safari fotográfico por el Parque de las Llamas con los escolares del Colegio Aipo. Mediante un concurso fotográfico, la idea es explicar lo que es el medio ambiente, la biodiversidad, por qué es importante protegerlo y cómo se puede hacer. Esto es lo que nos explica Chantal Lamillar, responsable del Centro Ambiental Los Viveros. Puedes cambiar el mundo. Chantal, estamos hoy en el Parque de las Llamas porque vamos a celebrar el Día de la Biodiversidad. Explícanos en qué consiste este día. Buenos días. Pues este día consiste en, ya hace ya bastantes años, la ONU propuso el 22 de mayo para conmemorar el Día Mundial de la Biodiversidad. Y este año, con el lema de diversidad biológica y desarrollo sostenible, pues queremos también sensibilizar a los escolares, sobre todo, que es el programa está destinado a ellos, sobre la importancia de la diversidad ecológica y cómo respetarla y cómo conservarla, que es muy importante. Y en el Parque de las Llamas, que estamos aquí, van a venir ahora los escolares. ¿Qué talleres van a realizar en concreto? Bien, pues este año hemos pedido a todos los participantes que si podían colaborar trayendo su cámara de foto, porque lo que vamos a hacer es un itinerario fotográfico, un safari fotográfico por el Parque de las Llamas, con la intención y el objetivo de captar aquella diversidad que tenemos más cerca de nosotros. Lleváis ya unos días en concreto realizando estos talleres, y aunque no haya acompañado mucho el tiempo, no sé qué tal ha ido el tema de las fotografías. Bien, bueno, la verdad es que hemos tenido una semana un poco regular de tiempo, pero bueno, no ha quitado para que el martes estuviéramos aquí también celebrando esta semana con un colegio, el Colegio Puente de Astillero, y hoy también vienen el Colegio Aipo de aquí de Santander y el Colegio Altamira. Muy bien, y aquí hacen las fotografías, sabemos que luego es un concurso que se va a celebrar, entrega las fotografías, no sé cómo tenéis que hacerlo, de plazos, qué tienen los colegios, cómo las tienen que entregar. Pues mira, las fotografías que toman los participantes son enviadas al Centro Ambiental Los Viveros. Tienen de plazo hasta el próximo miércoles y tendrán que hacer, porque es el premio que se da, es a nivel de clase. Entonces, entre cada clase participante tendrá que hacer una selección de 5 fotografías por aula, lo cual es muy difícil porque hay muchas muy buenas y cuesta mucho seleccionar, pero bueno, lo hacen ellos mismos, los propios alumnos. Y aunque sean pequeños, que tampoco tienen edades muy altas, aún así, ¿son buenos fotógrafos? Pues sí, muchas veces nos puede sorprender, ¿no?, la visión que tienen ellos y la facilidad para captar, además, ver alguna imagen y captarla con la cámara. Nos puede sorprender a veces, sí. Y además se va a hacer una entrega de premios también en un día muy especial, el Día Mundial del Medio Ambiente. Exactamente. La entrega de premios se realizará el día 5 de junio también aquí en el Parque de las Llamas y que es, además, pues coincide con el día, como has dicho tú, el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué premios tienen todos aquellos que, bueno, los ganadores en realidad? Bueno, pues los ganadores tienen un pase de toda la clase al Forestal Park aquí en Santander. Y luego el segundo premio es la entrega también de unas flores y unos árboles autóctonos. Vamos a celebrar hoy, ¿qué día? El Día de la Biodiversidad. ¿Sabéis lo que significa biodiversidad? ¡No! ¿No? A ver, son dos palabras unidas. Bio y luego diversidad. ¿Qué es bio? Bio. Hola. Volador. Bio. Bio. Casi. Bio tiene que ver con vida. Vida. Bio es vida. La vida es vida.
¿Y diversidad? ¿Qué puede ser diversidad? ¿Diversión? ¿Qué más? Por aquí alguien quiere decir algo. Muy divertido. Pues esto hace referencia. División. A diversidad es. Bueno, pues la diversidad es los distintos tipos de vida que hay en el planeta Tierra, donde vivimos. ¿Cuántos tipos de vida diferentes conocéis? Árbol. Naturaleza, animales. Plantas. Humanos. Animales. Pues nosotros estamos rodeados de muchísimos tipos de seres vivos diferentes. Personas. Algunos ni siquiera los llegamos a ver porque se llaman insectos. Microbios. Insectos. Pues fijaros, ¿por qué se celebrará un día para dar a conocer los distintos tipos de vida? ¿Por qué creéis que es importante que todos conozcamos los para cuidarlos? ¿Para qué más? Y protegerles, ¿qué más? Para que no mueran. Respetarlos, ¿para que no? Para que mueran. Para conservarlos. Eso sería conservarlos, es decir, para cuidarlos. Mirad, en una ciudad como nosotros, como aquí Santander, hola Nacho, buenos días. Nacho es de Seover Life, ¿le conocéis ya también de algún día? No. Nos va a explicar muchas cosas del humedal, de los pajaritos que viven en el humedal, ¿vale? Pues mirad, los distintos tipos de vida que existen son muy importantes conservarlos. Porque en una ciudad como Santander, resulta que en casi todas las ciudades, no solo Santander, ha disminuido mucho la diversidad de vida, de distintos tipos de vida. ¿Eso qué significa? Pues que antes había, por ejemplo, ranas, sapos, muchos había en la ciudad, en los entornos de la ciudad había muchos más pájaros también, había muchos más insectos, había un insecto que es muy grande así, que tiene como unos cuernos como si fuera un ciervo. Y se llama el ciervo volador. Ese, pues esos había muchos también y ahora han ido disminuyendo esos tipos de vida, esas especies. Está el papagol ahí. Tú también tienes unas cosas. Bueno, pues hoy vamos a conocer. Vamos a hacer el típico calentamiento de fútbol. Estiramos así hasta que duela, que eso. Ahora estiramos para abajo. Ahora con una pierna. Que me caigo. Ahora con una pierna bien estirada, atrás y adelante, ahí, bien. Ahora con la otra, ahí, bien. ¿Qué más? Los brazos, así un poco. Ahora. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por todo el agua que tenemos en el centro sería el océano Atlántico, por lo tanto la otra orilla, ¿qué continente es? América. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes.
Divididos en cuatro grupos, han ido rotando por diferentes actividades en las que han tomado fotografías de todo aquello que veían. Sobre todo han aprendido lo que es el Parque de las Llamas. Su nombre real es Parque del Atlántico, porque recorre los ecosistemas de todos los continentes que están bañados por el Atlántico. Sí, bueno, pues mira, tiene, sí, sigue la, lo que es el paisaje del Océano Atlántico, tiene ahora ese lado América, este lado Europa, al comienzo está el glaciar ártico y se dispone está dispuesto en la vegetación de la misma manera. Por ejemplo, aquí tenemos las vegetaciones de Europa, del haya que estamos viendo, por ejemplo, el roble, la encina. Luego ahí en el lado de América hay vegetación típica de América, que como puede verse está menos desarrollada. Y luego, pues así a lo largo de todos los continentes. Santander busca poner en valor los casi 8 millones de metros cuadrados de zonas verdes con los que cuenta el municipio, de los cuales 3,5 corresponden con áreas ajardinadas con mantenimiento municipal y 4 millones de este parque litoral norte o las zonas de particulares, lo que representa una media de 41 metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Vale, Nacho, bueno, estamos aquí en el Parque de las Llamas, estamos haciendo un recorrido por la biodiversidad de este parque. No sé si nos podrías explicar qué les vas a contar a todos los más pequeños. Bueno, yo en concreto voy a acercarles un poco a lo que ha supuesto, a lo que tiene un poco de especial el parque, ¿no? Que principalmente es la integración en su diseño y construcción de los restos de un pequeño humedal que había en la zona, ¿no? Que era el humedal de la Vaguada de las Llamas. Este humedal, la integración de este humedal en el parque ha permitido la conservación de una gran riqueza de especies asociadas a este humedal,
y al mismo tiempo permite el acercamiento de la población urbana hasta la naturaleza, ¿no? Entonces aquí, pues lo que es más destacado, más visible, el aspecto así natural, es, son las aves acuáticas, las aves asociadas a este humedal. Su conservación, la conservación del humedal en el parque, ha permitido pues, que estas aves acuáticas todavía prosperen en el centro, en plena zona urbana de Santander, y que hasta el momento, desde el inicio de las obras, se han registrado pues, 116 especies diferentes, que son muchas. Si tenemos en cuenta que en toda España se han registrado menos de 600, pues una gran cantidad de especies utilizan este humedal. Una gran cantidad de especies, unas que viven aquí durante todo el año y otras que utilizan el humedal como lugar de descanso y alimentación en sus rutas migratorias, ¿no? Ahora mismo estamos en pleno proceso migratorio, muchas especies que han pasado el invierno en África están de vuelta a sus cuarteles de reproducción y utilizan humedales como este como gasolineras, en el que cogen un poco fuerzas y entonces pues eso, van recuperándose para seguir su ruta migratoria. Es ahora cuando podemos ver especies que son poco frecuentes en la zona, ¿no? Entonces un poco les vamos a explicar la importancia de los humedales, la importancia que tiene para las aves, tanto residentes como migratorias, y también algunos problemas que surgen en estos humedales urbanos, como lo que es la liberación de especies exóticas o domésticas, algo que no deberían hacer, ¿no? Y tenemos problemas con la suelta de tortugas de Florida, patos domésticos, cangrejos americanos o carpas, que la gente pues, se ha cansado de ellas en su casa y las suelta en el parque. Es un problema tanto para las aves acuáticas como para otros organismos que viven en el humedal. ¿Qué hacéis con estas aves? Porque me imagino que en el ecosistema tienen poco encaje. Sí, bueno, aquí el problema, por ejemplo, con los patos domésticos, tenemos un problema que es la hibridación. Se cruzan con sus parientes silvestres, que son los anades reales, entonces generan descendientes que son mezcla de domésticos y salvajes. Es un problema, es una combinación genética. Y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que el humedal es pequeño. Tiene, digamos, una capacidad de carga. Pueden vivir 400 aves acuáticas. Si gran parte de las aves acuáticas son domésticas, pues mejor a las salvajes. ¿Qué estamos haciendo? Pues las estamos recogiendo, las estamos capturando y les estamos llevando a lugares más adecuados, como la finca de la Magdalena, que tiene un recinto de los leones, que hay patos domésticos, o el estanque de Mataleña. Son lugares artificiales en los que no hay aves silvestres y que pueden tener un lugar adecuado, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Y próximamente realizaremos también una campaña también para retirada de las tortugas de Florida, que aquí el problema está en que son depredadoras, esas tortugas que nos han crecido, que hemos comprado en casa, nos han crecido, ya no sabemos dónde ponerlas, las soltamos en humedal, que no está bien hacerlo, habría que llevarlo a la tienda o al zoo de Santillana o a Cabárceno, que las recogen, porque aquí lo que hacen es depredan sobre las larvas y los huevos de anfibios, habitantes naturales de este humedal, y también compiten con las aves en los lugares en los que nidifican, porque a ellos les gusta tomar el sol y utilizan a veces sus nidos, y entonces les molestan durante la nidificación y pueden provocar su fracaso. También hoy les han explicado las características propias de la vegetación del humedal, como la espadaña, el lirio de agua, el carrizo, la lenteja. En todos los casos, las fotografías que se presenten deben ser inéditas, valorándose la creatividad y la originalidad del trabajo presentado, y tendrán que acompañarse de un documento en el que conste la información del centro, la dirección, teléfono, email, nombre del tutor y categoría en la que participan. Suficiente para concientizar el actuar de tanta gente que con fines de lucro destruye, mata y no entiende que la vida es más sana.
si cuidamos el medio ambiente. Dicen las noticias, el cáncer va en aumento. Y los rayos solares, si era un vidrio, ahora son un tormento. Medio mundo se muere, y los bosques se pierden, y el colmo de mal en los glaciares. Hasta aquí llega este programa de Cuida Santander es tuyo, y hemos aprendido sobre la biodiversidad y sobre el Parque de las Llamas con los alumnos del Colegio AIPO y con el Centro Ambiental Los Viveros. Esperemos que lo hayan disfrutado.